el mapa de Minecraft dominado por los mobs. Ellos están luchando para ver quién puede conquistar todos los territorios. Para conquistar el mapa, cada mob debe luchar con el mob de su lado. Yo también quiero luchar, Atos. Quiero dominar todo el mundo. No, no eres ningún mob. Y esta es la ruleta que sorteará cuál mob luchará primero. Y cayó el Revenger. No, quería que salga yo. Entonces ahora el Revenger elegirá a quién va a atacar. Y tú lo estás molestando. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! El Revenger tiene dos opciones, además de Cadres. Podría atacar al tigre y conquistar esta parte de arriba de Francia e Inglaterra. O puede atacar aquí abajo al aldeano. Como él está indeciso, vamos a girar una flechita para descubrir quién atacará. Y apuntó hacia arriba. Esperen, pero al lado que apuntó, atacará al cíclope. Miren aquí al Revenger. Tiene conexión con el territorio del cíclope. Allí va Cadres. Revenger contra cíclope. ¿Quién crees que va a ganar? Al cíclope. Sin duda se lee mucho más grande. Eso lo veremos. Bajaré la pared y hacer que ambos ataquen. Solo que el cíclope es pelón. Mírenlo, es calvo. Ay, pero no importa, no importa. Vamos, vamos. Muérdelo, muérdelo, muérdelo. Creo que el Revenger está ganando. No, creo que el Revenger está ganando. El Revenger es mucho mejor. El cíclope no puede morder al Revenger. Solo miren eso. Ay, qué rabia. Cadres, si fueras tú el cíclope, ya te habría devorado. Te estaría mordiendo. Vale, ay, miren eso, no vale. Patea su cabeza. Oh, oye, Cadres, un segundo. Haré algo. Recogeré al Revenger. Ve allí, intenta atacar al cíclope. Ay, no me atacará tampoco. Él es muy malo. Vaya, está intentando morder a Cadres. Ay, me intenta morder. Son las armaduras de Cadres. Se quedaron aquí. Bien, ahora ve, Revenger. Sigue, sigue atacándole. Allí va, Cadres. El Revenger está atacando. Mató al cíclope. Ay, qué rabia de este monstruo. No, 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 no. No lo golpees, no lo golpees. Porque acabo de derrotar al cíclope y el Revenger acabó de conquistar más un territorio. Estos dos de aquí. Veamos ahora cuál será el siguiente mob que va a luchar. Espero que sea yo. No estás aquí, ya te lo dije. Y mira, salió el rey. Soy yo soy el rey. No, ese rey. Es este rey que domina el norte de África. Él podría luchar o contra el Revenger o luchar contra el lobito. Pobre de lobito. Y un payaso. Pero ¿y yo? Ahora no es tu turno. Cadres no posee ningún territorio. Giremos la flechita y veamos a qué lado cae. Es por allí. Está apuntando justo al payaso. Y ahí será el rey contra el payaso. Cadres, ya empezará la pelea. Entonces quédate ahí, quédate ahí. ¿Qué? El payaso ¿cómo así? Pero el payaso es aquel. No soy yo. Creí que eras tú. No, Cadres, es este. Observa, bajemos la barrera y veamos quién ganará. No es el norte de África. Debo colocar a este rey a luchar contra el payaso. El payaso ya tiene unas hachas. En cuanto al rey, solo tiene un pico de oro. Pero él solo tiene pico de oro. El pico de oro es muy malo. El rey ni siquiera tiene oportunidad. Ni siquiera tuvo oportunidad. Ay, qué rabia, qué rabia. Y el rey acabó de perder toda esta región aquí encima de África. Fue totalmente dominado por el payaso. Quedó todo morado. Y presten atención a una cosa. Si el payaso domina todo el norte de África, obtendrá más 5 payasos a cada ronda. O sea, será muy fuerte. Solo que para eso aún debe derrotar a ese lobo. Giramos la ruleta para ver cuál será el siguiente mob que va a luchar. Se detiene, Cadres. Mira, Cadres, en el esqueleto mutante. ¿Esqueleto? Ah, pero no fui yo de nuevo. Solo que puedes escoger si va a luchar contra el Revenger. El tigre no puede porque todo el territorio del Revenger interrumpe su paso. O luchará contra el golem de Bedrock. Sería más inteligente luchar contra el golem, porque así obtendrá más 4 en cada ronda. Veamos lo que decidirá. Si luchará contra el golem de Bedrock o contra... Oh, porque sale hacia arriba. ¿Hacia arriba? Si es hacia arriba, luchará contra mí. Ni siquiera tienes territorio, Cadres. ¿Sabes algo? Hasta giraría de nuevo la ruleta para que elija el correcto. Yo soy el correcto. Entonces, descubramos si es verdad. Colocaré el esqueleto mutante aquí. Y si puedo luchar contra él, obtendrás tu territorio y entonces entrarás al juego. ¿Qué te parece? Bueno, bueno, lo acepto. Voy a derrotarlo. Entonces, hagámoslo. Bajaré esta pared en 3, 2, 1, la bajé. Ay, y el esqueleto mutante está sacando. Ay, ve, me lo dio. Ve, esqueleto, ay, salta, no se vale. Toma, vaya, toma, vaya, también. No vas a ganar, no vas claro a ganar. Claro que lo haré, claro que lo haré. Un segundo, deja de un segundo. Saltar, están saliendo burbujitas de ti. Ay, tienes un efecto. Me está dando lentitud. No quiere que le golpees, un cobarde. Te tenga lento. Toma, lo maté, no, lo maté. No es posible, ¿cómo lo mataste? Aquí, mira, mira su hueso aquí. Amigos, mira aquí, tengo su hueso en la mano. Cadres, acabó de derrotar al esqueleto mutante. Eso quiere decir que él obtuvo un territorio en el juego. Cadres acabó de eliminar al esqueleto y dominó todo este territorio de aquí.
aquí. Se transformó todo en verde Kadres. Si Kadres vence a este golem de Bedrock, empezará a obtener más 4 en cada ronda. Pero veamos quién será el siguiente que va a jugar. No necesito más 4, yo soy muy bueno. Ganaré todo el mundo solito. Giremos la ruleta de nuevo y veamos quién luchará. Hasta hay un golem de Bedrock, pero está cayendo en el Revenger. De nuevo el Revenger luchará una vez más, Kadres. Espero que sea contra mí. Para que luche contra ti, tiene que caer a la derecha. O si cae hacia abajo, luchará contra el payaso. Y hacia arriba contra el tigre. Veamos a quién escoge. Veamos qué es lo que el Revenger va a... No, se irá al agua. No debería ir al agua. De nuevo. De nuevo, Revenger, de nuevo. Ahora cayó hacia arriba. Eso quiere decir que luchará contra este tigre o un ocelote. Es un tigre o un ocelote. Y el Revenger irá contra el tigre. ¿Quién cree que ganará? Díganlo en los comentarios. Yo creo que el tigre. Vaya, el tigre. Vaya, vamos, el tigre, tigre lo golpea mucho. El tigre es muy fuerte. Solo miren los ojos del tigre. Vaya. Ay, no. ¿Qué fue eso? No, el tigre perdió. Eso quiere decir que Revenger ganó. No estés furioso con él. Él es el ganador. El Revenger acabó de eliminar al tigre y conquistó todo este territorio de aquí, de Europa Occidental. Lo que quiere decir que obtendrá más 5 en cada ronda. O sea, Kadres, a cada ronda habrá más 5 Revengers en el juego. Ay, si él viene contra mí, acabaré con los 5. Aún están estas personas en el tablero. Girémosla para ver quién jugará. Está Kadres también, pero Kadres ni siquiera está en la ruleta. Colócame la ruleta, colócame la ruleta. Está bien, Kadres, solo para que dejes de reclamar y colocaré en la ruleta. Y ahora estás tú también. Vamos, vamos a girarla. Y se detiene Kadres, se detiene. Se detuvo en el payaso del terror. El payaso puede ir a 3 lados. Podría ir hacia arriba y atacar al lobo. Sería muy fácil y dominaría el norte de África. O podría ir a los costados y atacar al Revenger. O podría ir aquí y atacar al Cosmic Fiend. Y yo no haría eso. Ese Cosmic Fiend es débil. ¡Qué débil nada, Kadres! Es muy fuerte. Y descubriremos a dónde va. Se está yendo hacia arriba. Si va hacia arriba, el único que está arriba es el lobo. Vaya, el payaso muy fuerte luchará contra el lobo. ¡Pobre del lobo, Kadres! El lobo no tiene oportunidad. Ay, yo creo que el payaso va a ganar esta. Bajaré la pared. Vaya, pobre del lobo. No, lobito, muérdelo muy fuerte. ¡Muérdelo fuerte! ¿Por qué debes...? ¡Vamos, lobo! Ay, esperen. El lobo murió, pero apareció un lobo mutante. ¿Será que ese es su poder especial? Miren. ¡Los dos están peleando! ¡Están peleando! ¡Hazlo, lobito! ¡Hazlo, lobito! ¡Yo confío en él! Creo que ese es su poder especial. El poder especial no funcionó, Kadres. ¡Ni con poderes especiales! ¡Vaya, ni con poderes especiales de lobo mutante! ¡Este payaso es muy fuerte, Kadres! ¡Pobrecito del lobo! ¡Me gustaba tanto ese lobo, pero ya fue eliminado! ¡El payaso acabó de dominar toda esta región! ¡Y ahora tiene la bonificación de más 5 del norte de África! ¡Pero mientras tanto en Europa, el Revenger acabó de multiplicarse! ¡Y ahora son 5 Revengers! ¡No tengo miedo! ¡Veamos si no tiene! Tienes miedo, Kadres, en la ruleta. Cuando el siguiente que escoja te ataque. Miren esto. Está cayendo, está cayendo. Está cayendo en Golem de Bedrock. El Golem de Bedrock está a tu lado. Puedes escoger atacar a Kadres, Winterstorm o al Cosmic Fiend. Si yo fuese él, atacaría a Kadres. Kadres, no. Yo soy muy fuerte. Veamos contra quién luchará. Y solo miren. Cayó hacia abajo. Y un poco a la derecha. Débil nada, Kadres. Es contra el Cosmic Fiend. Ah, contra ese monstruo ese débil. Débil no, Kadres. Bien por el Golem de Bedrock, que es indestructible. Pero el Cosmic Fiend también es muy fuerte. Es ese monstruo de aquí. Claro que no. Mira, ni siquiera no me dará tiempo de bajar la pared. ¿Qué es nada? ¿Qué es nada, Kadres? Vamos a bajar Ay, la pared. Mira, no hará nada, estoy seguro. Que no hará nada. Lo pondré a atacar a este golem. Ya lo verás. Verá atacar al golem. Miren, allí viene. Allí miren, viene. Ahí llegó destruyendo viene. El suelo. Destruye el suelo. Destruye el suelo porque es muy fuerte. Solo mira eso. Cielo, se le está acabando con el mundo entero. Sí, solo que espera. Está recibiendo mucho daño del golem. ¿Estás viendo eso? Ajá, mira, ni siquiera puede. Ni siquiera puede dar un golpe al golem. Tiene mucha fuerza. Observa, está excavando. Está excavando, Kadres. Ah, yo creo que aún este golem va a ganar. Él demora mucho para clavar. No, pero intentará lanzar al golem al vacío. No está nada aquí. Veamos, quedan 30 bloques. 30 bloques que debe excavar hacia abajo para lanzar al golem al vacío. Solo que él también ya no tiene tanta vida. 379, 356. Pero él ya excavó hasta los 20. Él está cerca, pero el golem lo golpea. Kadres, tendrás que enfrentar a ese golem. No, no, golem, golem, no. Golem, golem. No, quiero, mira eso, 11 de vida, 11 de vida. Lo va a matar, lo va a matar. No, ganó, no. Derrotó al Cosmic Fiend. Yo pensaba que el Cosmic Fiend era imposible de vencer. Pero este golem lo logró. Ni siquiera podemos golpearlo. Este golem se quedará con todo este territorio de abajo. Y el Cosmic Fiend ya fue. Fue su territorio y ahora es del golem. Y hay dos verdes en la partida, Kadres y el golem de Bedrock. Mi verde es mucho mejor. Tu verde hasta podría ser mejor, Kadres. Pero mira lo que ocurre con los Revengers. Vaya, son un montón. Y la misma cosa ocurrió con los payasos. Acabo de obtener más 5. Ahora, Kadres, a menos que domines un continente entero, estos de aquí se estarán fortaleciendo y quedarán mucho más fuertes. Veamos ahora quién caerá la ruleta.
Lo estoy girando y aquí se definirá quién será el siguiente jugador. ¡Será el payaso del terror de nuevo! ¡Hagámoslo, Cadres! ¿Serán 6 payasos de terror? Vaya, estos sujetos prácticamente es imposible vencerlos. ¿Contra? No quisiera quedarme en ese circo. Pero solo que también serán 11 Revengers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Revengers. Ay, pero de todas formas creo que el payaso gana. Él es muy fuerte. Eso no será posible. Solo lo descubriremos cuando los pongamos a luchar. ¿A quién estás apoyando? ¿A los payasos o a los Revengers? Ay, yo estoy con los payasos. Estoy seguro que ellos ganarán. Entonces colocaré a los payasos con el nombre de Cadres. Listo. Y ahora todos los payasos saben que deben de atacar a todos los Revengers. Los Revengers hasta huyeron. Algunos Revengers huyeron, Cadres. Son unos cobardes. Quédate cerca de ellos para que ninguno de ellos escape. Hay 7, 8, 9, 10, 11. Liberaré a los payasos en 3, 2, 1. Y vamos. Vayan, payasos. Despierten, payasos. Ataquen a estos Revengers. Vaya, allí vienen. Ay, vienen allí todos. Vienen. Vienen todos. ¿Qué es eso? Son muy fuertes. Son muy fuertes. Solo miren, vale, son 6 payasos contra 11 Revengers. Derrotaron a otro. Porque están quietos. Porque están quietos. Hay algunos payasos quietos. Vaya, va a lograr derrotar a todo el mundo. Solo miren eso. Vaya, miren. Son muy fuertes. Vamos. No está quedando casi ningún Revenger. Ni siquiera tiene gracia contra estos bichitos débiles. ¿Qué es eso? Allí se acabó. Se acabaron los Revengers. Ahora solo queda uno. ¡Qué monstruo débil el Revenger! Era el más fuerte hasta ahora. Los payasos derrotaron a todos. Pues gracias al nombre de Cadres. Solo mira cuántos Revengers fueron eliminados. Y todo este territorio ahora es de los payasos. Prácticamente la mitad del mundo, Cadres. Pero la otra mitad será mía. Como ellos lucharon ahora, aún no ganarán el bonus. Pero luego obtendrán más 5 y más 5. Aparecerán más 10 payasos en cada ronda. Vaya, es mucha gente. Ay, no puedo. Debo derrotar a estos payasos. Hay 4 opciones que pueden caer en la ruleta. Veamos quién va a caer. Yo. ¿Qué, Cadres? ¿Qué? No caerá en Cadres de ninguna manera. Yo, se dirige Cadres. Eso cayó sobre mí. Soy el más afortunado en esta batalla. Cadres, no giraré la flecha porque tú eliges. ¿Quieres atacar al golem de Bernard o quieres atacar al payaso? Yo escojo a este payaso. De aquí acabaré con ellos. Bien, Cadres. Colocaré a los payasos de nuevo en su territorio. Cadres, ¿estás preparado para tu fin? No será mi fin. Obtuve una espada súper fuerte cuando dominé aquí el territorio. ¿Qué espada súper fuerte? ¿De qué estás hablando, Cadres? Es esta de aquí, esta de aquí. Ellos ya lo verán. Dudo mucho que ganes estos payasos. 3, 2, 1 y bajaré la barrera. Vengan aquí, payasos. ¿Qué? Acabaré. ¿Qué sucede? Con ellos, toma. Se está matando a los payasos con un golpe. ¿Qué espada es esa? También, toma. ¿Qué espada toma. Es esa? Vaya, él está logrando derrotar a todos estos payasos. Soy muy fuerte, ni siquiera me están haciendo daño correctamente. Sal, Cadres, toma, sal. Vaya, toma. Vaya, logró derrotar a 6 payasos. Pero esperen ahí. Cadres está pudo haber vencido a esos payasos. Pero como esta ronda ya estaba sucediendo, ahora ganará un bonus. O sea, aparecieron más 10 payasos en la partida. Más 10 payasos, Cadres. Puedes enfrentarlos. Ay, no debería valer eso. Ay, ni tan así. No estabas preparado. Vaya, vaya. Ahora Cadres va a morir. Creo que no aguantará 10 payasos. Ay, perderá su territorio. ¿Eso lo que crees? ¿Eso crees? Ven, quiero toma verlo. Ay, ay, ay. Estoy perdiendo vida, pero me estoy regenerando. Te están haciendo mucho daño, Cadres. Recibes mucho daño. Si caes por uno de ellos, ya era. Perderás tu territorio. Vaya. No, detente. Miren allí. Sal. Miren ay, allí. Dios mío. Tengo casi la mitad de mi vida. Como tengo 3 corazones, necesito comer. No, vete, payaso. Vete. 3 corazones de nuevo. 3 corazones de nuevo. Bien, Cadres, no deberías alejarte del campo de batalla. Aquí tienes a otro payaso. Ay, vete, payaso. Lo maté. Y aquí otro, el último. Vamos, payaso, debe derrotar a Cadres. Eres la única oportunidad. Llegaré por... Ah, no, me vio. Ya lo vio. Ven, payaso. Toma, acaba payaso con él. Lo derroté. Cadres lo derrotó. Corazones, pero lo logré. Todos esos payasos no fueron suficientes para enfrentar a Cadres. Y acabo de dominar a todos estos territorios de aquí. Amigos, solo miren esto. De la nada, Cadres dominó la mitad del mapa. ¿Cómo hiciste eso, Cadres? No estás viendo aquí mis músculos, ¿eh? Veamos esos músculos en la ruleta. Ahora dirá quién será el siguiente mob que va a jugar. ¿Será el Winter Storm? No, es muy fuerte. Para tu suerte es que el Winter Storm solo puede atacar al Golem de Bedrock. No puede atacarte a ti aún. ¿Quién crees que gane? ¿El Golem de Bedrock o el Winter Storm? Es obvio que el Winter Storm. Cadres, el Golem de Bedrock ya está aquí esperando. Ya se está preparando. Y de este lado el Winter Storm. Y de este lado el Winter Storm viene. No tengo ningún
comando porque él es muy fuerte y cuando lo coloque aquí empezará la batalla. Okay. Hay dos goles de Bedrock. Hay otra allá atrás. ¿Será que obtuvo un poder? Sí, multiplicó. Vaya, creo que se divide en dos. Ay, Cadres, colocaré a los dos a luchar. Ay, pueden venir hasta 25. ¿Qué? ¿25? ¿Crees que el Winter Storm lo vencerá? No tiene cómo. Claro que lo hará, claro que lo hará. Hagámoslo. Retiraré la Bedrock y ahora vamos. Colocar a Winter Storm. Colocar a Winter Storm allí en ese lado. Ya lo coloqué. Vaya, solo viene el tamaño de eso. Usted ya está jalando la tierra. Pero no podrá jalar esos golems. Son muy pesados. Eso crees. Solo debe mirarlos. Ni siquiera están mirando. Ni están viendo. No pueden verlos. Están camuflados. Entonces lo colocaré aquí. Ni está mirando. No los está viendo. No puede llevárselos. Solo mira. Son muy pesados. ¿Por qué no lo jala? No jalará esos golems. Ellos ganarán. Solo deben darle un golpe. No atacarán a ella. No, sí lo harán. Ya lo verás. Sí van a hacerlo. Ellos pueden dar golpes desde lejos. Ya lo verás, Cadres. No estoy viendo nada. Mira sus bracitos pequeñitos. Espera, ¿por qué está temblando? ¿Por qué el Winter Storm está temblando? Es un poder de ella. Ella está lanzando magia. ¡Cadres! ¿Por qué la pantalla está temblando de este modo? No sé lo que está sucediendo, Ato. Creo que es magia, debe ser alguna cosa del Winter Storm. Está usando alguna magia. Está usando alguna magia sobre nosotros. ¡Ay! ¡Esperen! ¡Me morí! ¡Tú también moriste, Cadres! ¡Cadres! ¿Qué ocurrió? Ella usó magia. Espera, Winter Storm está muriendo, Cadres. Ella intentó lanzar la magia de Barraquel. Solo que la magia fue tan fuerte que hasta se murió. Y los golems siguen vivos. Ellos ¿Qué son es esto? Inmortales. Vaya, el golem de perro que es indestructible. No puedo creer esto, Pero Cadres. Espera, ahora seré yo contra ellos. Sí, exactamente eso es lo que sucederá. Porque solo mira, la Winter Storm acabó de ser eliminada. El golem se multiplicó. No sé cómo, pero hay dos golems. Y ellos dominarán este territorio de aquí. Solo que el golem me está informando aquí que quiere cambiar el color de su territorio. Quiere que el color de su territorio sea rojo sangre. Para asustarte, Cadres. No tengo miedo de él. Podrías no tener miedo, pero se acabó de dar la vuelta a la partida. Y él obtuvo a más 7. ¿Sabes lo que eso significa? Que habrán más 7 golems. Bingo, Cadres. Solo mira aquí. En total hay 9 golems. ¡Ay, son muchos golems! Mira el lado bueno. Tienes a más 5 del norte de África y más 5 de Europa Occidental. ¿Pero qué gano con eso? Esperen, obtuve una armadura. Y obtuve varios ítems. Cadres, no obtuviste a otros clones, pero vaya, parece que estás muy fuerte. Y lo estoy, no bromees conmigo, ¿eh? Creo que así podrás enfrentar a los golems de Bedrock. Solo que ahora no serán ni uno ni dos golems de Bedrock. Serán 9. Ay, que vengan, porque soy muy fuerte. Ah, entonces estás preparado para la ronda claro final. Claro que lo veamos quién conquistará toda Europa. Seré yo. Ni siquiera sabes dónde queda Europa. Sí, lo sé, queda aquí al lado. ¿Qué? Vamos, bajaré la pared. Ahora es tu turno, Cadres, de brillar. Ve, ataca. Toma. Ataca toma, a los golems. Toma. Ay, allí va. Ni siquiera te están atacando. Ni siquiera te atacan. Daño. Ni siquiera les importas, Cadres. Ay, ¿sabes qué? A tu mujer está lavada aquí. Yo lanzaré sobre ella. ¡Quémate! Se está quemando, sufre daño por la lava. ¡Vaya, lograste romperlo con la lava! ¡Quedó arruinado! ¡Toma lava! Allí tienes lava, mírenlo, está huyendo, es un cobarde. Deja de huir, miedoso, detente. Espera, Cadres, no, creo que no está huyendo. Creo que se está enfureciendo. Se está enfureciendo contigo, se enfurece. Ey, ¿cómo así furioso? Mira, se dirige atrás de mí, sal de aquí. Me está golpeando, Atos, me está golpeando. Cadres, él te va a ganar por los otros 11 golems. Entonces toma, también toma. ¿Qué harás, Cadres? ¿Qué vas a hacer? Voy a golpearlos, yo tampoco estoy recibiendo daño. Esta armadura es muy fuerte. Oye, Cadres, creo que tu fin está cerca. Mira, porque no, ya no estás pudiendo hacerle daño. Al menos con la lava. Camina incendiándose y está todo bien para él. Ay, no. Como este golem no tuvo Cadres, tanta vida. Creo que estás en problemas. Creo que estás en problemas, Cadres. Este es tu fin, Cadres. Toma, no será mi fin. Voy a derrotarlo, estoy seguro. Ah, ¿estás seguro? Sí, lo estoy. ¡No! ¡Vaya, Cadres! ¡Lo vi todo desde aquí arriba! ¡Perdiste todos tus ítems! ¡Mira aquí! ¡Moriste! ¡Qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia! ¡Acabas de perder la partida, Cadres! Solo mira, todo este mapa que era tuyo ahora es de los golems. Lograron dominar a todo el mundo. Y tú, Cadres, acabas de perder el premio que era 1,000,000 de ¿qué? Diamantes. No, los golems no. Obtendrán todos estos diamantes para ellos. Yo quería esos diamantes para sí, mí. Sí, pero perdiste. No lograste ganar. Ahora es todo de los golems. Ay, ¿sabes qué? Si no será mío, tampoco será de nadie. Cadres, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Cadres? Esos golems de ahí no tendrán ningún diamante. No. Lleno todo de TNT. Ahora para voy con a explotar. Eso. Vaya, Cadres, y los diamantes explotarán con ellos. Esto es malo. Cadres se enfadó. Dejen un like y suscríbanse al canal. ¡Ay, adiós! ¡Adiós, golems!